Ok, esto es Tony Kakukawai en 7 minutos. ¿Podré hacerlo? Él es Nasa, nuestro protagonista, y por su nombre desde muy pequeño, la maestra y uno que otro alumnito se burlaba de él. Pero es en serio, ¿qué padre le pondría a su hijo Nasa? Racer Agustín, ven que ya está el almuerzo. Ah, ok, ya voy. Bueno, este niño se entera que su nombre es la de una agencia especial de los Estados Unidos, y para que ya no se burlen de él, decide ser mejor que la Nasa, y ser más veloz que la velocidad de la luz. Y así es como se convierte en un joven brillante y muy confiado de sí mismo. Un día cualquiera, cruzando por la calle de camino a su casa, se encuentra con su casa. Traficando rimas, traficando estilo. Una linda señorita, y pues nuestro prota, que no puede controlar su testosterona, quiere conocerla, pero no, no mi amigo, tú hasta aquí nomás llegas. Camión Kun está a punto de enviarlo a un isekai, pero Tsukasa logra salvarlo. Sí, ahora las waifus salvan al prota, un clásico. Bueno, ella es Tsukasa, que a partir de aquí todos nos preguntaremos quién carajos es esta tipa y de qué carajos está hecha. Ella se va como si nada, es más, le dice al prota que se cuide y que la olvide, pero nuestro prota todo madreado la sigue. Hasta llegar a un paradero, nuestro prota no se anda con mamadas y le dice que quiere salir con ella. Y Tsukasa, pues ok, pero nos casamos. El prota de inmediato dice que sí, y automáticamente se desmaya. Ok, ya van entendiendo que este anime se pasa la lógica por el Anastasio. Bueno, nuestro prota despierta en el hospital y nadie sabe nada de Tsukasa. La busca y pues no la encuentra. Pierde un año debido a que no pudo pasar los exámenes. Al siguiente año ya no le interesa ingresar a ninguna preparatoria, solamente quería volver a encontrarse con ella. Consigue un trabajo, vive independientemente, hasta que después de 2 años, vuelve a aparecer Tsukasa, quien con unos papeles en mano le dice que ok, llegó la hora de casarnos. Obviamente nuestro prota se impresiona, pero al final de cuentas se casan de manera legal. Por cierto, Nasa tiene 18 años y Tsukasa tiene 16 años. Ok, supongo que esto es normal en Japón. Resumen del resumen hasta ahora, todo esto nunca te va a suceder en tu puta vida. Bueno, este anime va sobre la vida de casados entre dos adolescentes. O tal vez le podríamos llamar, ¿qué hubiera pasado si tendrías la posibilidad de casarte con tu loli? El primer día de casados, Nasa compra un futón para Tsukasa. Sí, están casados y no pueden dormir juntos. Qué crazy. Tsukasa es de las tipas que se mueve mucho en la cama. Y de la nada le quita la colcha a Nasa, quien pues no puede dormir bien. No por el frío, sino porque nunca antes en su vida de virgen había dormido con una chica en su misma habitación. Al día siguiente, con un Nasa totalmente feliz de la vida, por más que no sepa ni madres de su esposa y por qué carajo se casó con él, decide llevarla a los baños de sus amigas. Y aquí conocemos a las dos hermanas, Kaname y Ayane. Kaname es una loli que se encarga de la limpieza de los baños, y Ayane es... ¿es buena en los videojuegos? Ah, y está enamorada del prota. Ayane es de las chicas descuidadas, de esas que no entienden cuánto es 2 más 2. Una vaca. Ella, por más evidente que sea, piensa que estos dos de aquí son familia, o sea, hermanos. De regreso, Nasa a su casa con su casa. Traficando rimas, traficando estilo. Su casa quiere que Nasa de vez en cuando le diga que es hermosa, pero por alguna extraña, muy extraña razón, nuestro prota piensa que ella quiere una boda, así que se va corriendo, tal vez a hacer los preparativos. Mientras que Tsukasa llega a su casa, traficando rimas, traficando estilo, se nos presenta otro personaje, Chitose, la hermana que no es hermana, pero jode como mierda. Ella le reclama de que por qué carajo se escapó de la casa. Tsukasa le dice que está felizmente casada y que la deje de joder, y ahora esta es su casa. Traficando rimas, traficando estilo. La hermana que no es hermana, pero jode como mierda, está totalmente triste, sentada en unas gradas. Llega nuestro prota, tal parece que se podrían llevar bien, pero esta se entera que nuestro prota es el esposo de su supuesta hermana, y esto es imperdonable para ella, ya que considera que él es el causante de que su hermana se haya ido, así que lo secuestra. Bonita forma de arreglar las cosas. Bueno, la hermana que no es hermana, pero jode como mierda, está planeando sabotear el matrimonio de estos dos. Mediante calumnias, quiere de alguna forma hacer quedar mal a nuestro prota. Pero no, no se va a poder. Llega a su casa y se lo lleva. Pero antes pasan por una especie de catedral abandonada, y es aquí donde nuestro prota se declara. ¿Pero qué? Si ya son esposos. Como te digo, la lógica en este anime se la pasan por el Anastasio. La cuestión es que se dan su primer beso. Oh. Pero una vez más, ya en casa, Tsukasa.
traficando rimas, traficando estilo. Se da cuenta que NASA no es de ver películas, y esto la molesta mucho, ya que a ella le gustan las películas, mangas, etc. Sí, es de las nuestras. Ok, se van a comprar un televisor, todo bonito, al siguiente día NASA se va a trabajar, pero tiene miedo de que cuando regrese, su casa se haya ido. Así que le dice que no se vaya, y se dan un buen pero buen beso. NASA, para que su casa no se sienta sola, decide que lo mejor es que deben de tener unos anillos. Ok, creo que ya es demasiado tarde para eso, pero al final termina comprándose unos anillos, y estos anillos representarían su amor, y que nunca estarán solos, siempre se tendrán el uno para el otro. Oh, pero qué mierda está pasando conmigo. NASA decide que es un buen momento para vivir en una casa amplia con su casa, trata de convencerla, pero esto no lo dije antes, su casa es la mujer perfecta, no le gustan las cosas caras y prefiere ahorrar. Es perfecta. Ella no quiere mudarse, ya que eso implicaría una fuerte suma de dinero, pero bueno, NASA termina convenciéndola. Pero para alquilar otra casa necesitan un aval, y tienen que pedírselo a los padres de NASA. Por cierto, el muy pendejo no le dijo todavía a sus padres que se había casado. Ok, los dos se van de viaje a Nara, sitio donde viven los padres de NASA, y de paso aprovechan este viaje para que sea algo así como una luna de miel. Llegando a Kioto hacen una parada para visitar los lugares turísticos, pero la hermana, que no es hermana, pero jode como mierda, aparece, y NASA, para ser aprobado por esta pequeña revientaolas, decide demostrarle que ama de verdad a su casa. Por lo tanto, ambos van a tener algo así como una cita. Mientras tanto, su casa se va con las mites a una feria de mangas. ¡Qué agradables sujetos! Sí, no lo mencioné antes, pero también tenemos mites. Bueno, continuando con el viaje, ahora sí rumbo a Nara, la parejita llega, se encuentra con los padres, los cuales son muy, pero muy raros. Le pusieron NASA a su hijo. Creo que está de más decir qué tan raros son estos tipos. El padre es un arqueólogo y la madre es una buena tipa. Su casa, otra vez una tipa llena de misterios, de alguna forma logra leer unas cartas con un lenguaje muy antiguo. ¿Qué pedo con esta tipa? Bueno, la visita a la casa de los padres termina. El padre de NASA le agradece a su casa por haber salvado a su hijo y le pide que lo cuide. Ya todos se despiden, pero cuando regresan, estos dos de aquí se dan con la sorpresa de que la casa donde vivían se ha incendiado. Ok, ¿y ahora dónde carajos van a vivir? Mientras buscan un sitio donde vivir, Kaname les dice que pueden quedarse en los baños, que ahí tiene un cuarto disponible. Bueno, ahora por unos días vivirán en los baños. Ayane por fin se entera de que Tsukasa y NASA son esposos. ¡Por fin! Y bueno, como a esta tipa le gustaba NASA, le afecta demasiado. Bueno, como la casa donde vivían se incendió, también se quemaron las ropas, y Tsukasa ya no tiene ni pantsus ni sujetachichis. Sí, me da pedo decir sostén. Deciden comprarse ropas, pero obviamente con la plata de NASA. Pasan los días y deciden tener una fiesta. Ah, por cierto, la hermana, que no es hermana, pero jode como mierda, también está en la fiesta. Todos se divierten y todo termina en que Tsukasa y Ayane son buenas jugando videojuegos. Pasan más y más días y llega el festival de los juegos artificiales. Y por fin, la hermana, que no es hermana, pero jode como mierda, acepta a NASA como el esposo de su hermana. Y fin. Bueno, me salté la parte donde casi hacen el delicioso, pero pues no hubo delicioso, así que meh. Sí, no sabemos ni madres quién carajo será Tsukasa, y el prota no ayuda mucho que digamos. Güey, es tu esposa y no sabes ni madres de ella, no mames. Bueno, perdí, traté de hacerlo lo más resumido posible, pero aún así no pude cumplir con los 7 minutos. Déjame en los comentarios el anime que quieras que resuma como castigo. Suscríbete y ayúdame a llegar a los 4000 suscriptores antes de que acabe el año. Dale me gusta y comparte, que eso me ayuda bastante para continuar en YouTube. Que tengas un éxito. Espléndido día y hasta un próximo video.